El secretario de Gobierno del Estado, Jesús Reina García, señaló que la reciente incursión de los grupos de autodefensa a los municipios de Churumuco y Sicuirán en La Huacana es ajena a los de otras zonas de la Tierra Caliente michoacana. No fue propiamente un avance de los grupos de Buenavista, sino el surgimiento de uno de grupos locales en Sicuirán. ¿Churumuco sería el mismo? Es la expansión del grupo mismo de Sicuirán en los mismos términos, ¿verdad? Los autodefensas tienen la intención de arribar a algunos otros municipios. Después va a seguir Huetamo, va a seguir Radio de Rosales y nos estamos preparando para una limpieza total en Nueva Italia. Reina García dijo desconocer ese propósito de los también denominados policías comunitarios. Bueno, estos comentarios que ustedes dicen yo no los conozco, yo no los tengo. Yo me refiero a estas cosas como las conozco de manera formal y directa, ¿no? El encargado de la política interna en el estado de Michoacán agregó que la administración de Fausto Vallejo Figueroa tendrá que definir las acciones para garantizar que se restablezca el orden. Va a tener que ser definido por el estado para que este fenómeno finalmente deba de concluirse, deba de acabarse y pueda regresar la normalidad institucional en toda esta zona, en toda esta región donde hasta ahora está. Por su parte, para el coordinador de los presidentes municipales del PRD en Michoacán, Carlos Alberto Paredes Correa, este tema es una preocupación que existe en todos los municipios michoacanos. Y este tema pues es una preocupación en general de todos los municipios. Tenemos que actuar y más que nada la sociedad nos exige que los liderazgos y representantes populares resuelvan de fondo el problema que está pasando en Michoacán.